En los próximos días continuarán las temperaturas calurosas sobre la península yucateca, aseguró el responsable del Centro Meteorológico de la Universidad Autónoma de Yucatán, Juan Vázquez Montalvo. Según los pronósticos, las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y 36 grados Celsius, mientras que las mínimas hasta el día miércoles serían de entre 19 y 20 grados. Para el día miércoles por la noche, se espera la llegada del frente frío número 28, el cual sería de corta duración, aseguró el experto. Este frente frío debe llegar en horas de la tarde o noche a la zona. Okay. Nos afectaría el jueves 16, estaríamos bajo la afectación de este frente frío, que va a ser un frente frío de corta duración, que prácticamente va a provocar un refrescamiento de las temperaturas. Las temperaturas mínimas con la llegada del frente frío se anticipan de 18 grados. Vázquez Montalvo señaló que ha sido un invierno atípico, ya que las temperaturas máximas que se habían registrado en Yucatán para esta temporada es de 31 grados. Para el día viernes se espera la recuperación de las temperaturas, por lo que se anticipa un fin de semana caluroso. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivisión.